请看马太福音第三章。Veamos el libro de Mateo, capítulo 3. 请看马太福音第三章，请看十六节。Mateo 3, 16. 马太福音三章十六节。Mateo 3, 16. 三章十六节。3, 16. 耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下落在他的身上。啊，圣经常常提到鸽子。En la Biblia siempre habla de la paloma. 因为神特别喜悦鸽子。Porque a Dios le agrada las palomas. 所以当主耶稣受洗以后， Luego de que Jesús se bautizó, 神更用鸽子来象征圣灵。Dios utilizó la paloma para simbolizar el Espíritu Santo. 啊，表示他的特质非常的相像。Y dar, decirnos de esta manera que tienen características similares. 啊，值得我们来学习的。Y así podremos aprender. 那有关这个题目，我们已经谈过六个特质。Acerca de este tema ya hemos mencionado seis características. 第一个是圣洁。El primero es la santidad. 第二个是驯良。El segundo, la segunda es la mansedumbre. 第三个是美目。La tercera es una buena vista.第四个是声音。La cuarta es la voz. 第五个是传信。La quinta es el mensaje. 第六个是爱情。La sexta es el amor. 啊，今天晚上我们继续来谈第七个归巢。Hoy estudiaremos la séptima, que es regresar al nido. 有人说归巢是鸽子最大的特质。Muchos dicen que regresar al nido es una gran característica de las palomas. 它真的能够从几百甚至几千公里以外突破重重的困难，飞回到自己的巢棚。Ellas pueden sortear cualquier tipo de obstáculos y regresar a su nido. 为什么呢？ ¿Por qué? 研究证明至少必须具备三个要件。Según experimentos, Conclusion de que las palomas cumplen con tres requisitos. 第一个是恋巢性和归巢欲。El primer requisito es el deseo y el anhelo de regresar a su nido. 这是它内在的驱动力。Que es un motor interno. 那第二个是任航的系统。El segundo requisito es tener buena orientación. 这是它导航的能力。Que lo ayuda a direccionarse en el vuelo. 啊，第三个是强健的体力和坚韧的毅力。Y el tercer requisito es tener un buen físico. 这是它飞行的体能。Y así tener una buena capacidad para volar. 那这三个要件缺一个都不可以。Ninguno de estos requisitos pueden faltar. 啊，感谢主，上一次我们谈到第一项。Ya hemos hablado del primer requisito.那今天晚上我们继续来谈谈第二项。Y esta noche hablaremos del segundo. 就是导航的智能啊。Que es la capacidad de orientación. 这是它最神秘，但是也是最重要的条件啊。Esta es el requisito más importante. 这个条件能够让鸽子从它从来没有去过的地方，很正确的返回到自己的鸽舍来。Y esto le permite ir a un lugar desconocido y regresar sin ningún problema. 那到底鸽子这个是什么的能力呢？ ¿Y de dónde proviene esta capacidad? 到现在事实上不是很清楚哦。Todavía no se ha estudiado con claridad. 目前流传的五种说法哦。Y actualmente hay cinco explicaciones. 第一个，鸽子脑部有一种好像雷达的功能。雷达。雷达就是那个雷达，哦。Tiene como un radar, algo similar a un radar en su cerebro. 第二个，认为这个鸽子有特别能够辨别磁场的能力。La segunda explicación es que pueden distinguir los campos magnéticos. 第三个，认为鸽子能够分别那个气候气流的关系。Y también pueden distinguir las corrientes climáticas. 那第四个，认为鸽子的眼睛很厉害，能够认识环境。La cuarta explicación es que su vista es
tan buena que puede reconocer todos los lugares. 甚至认识路标。Y hasta reconocer las señaléticas. 第五个，认为鸽子对太阳的方位特别敏感。Y en la quinta explicación es que son muy sensibles a la posición del sol. 这五种说法其实都不能自圆其说了。Pero ninguna de estas explicaciones son perfectas. 事实上，今天我们对鸽子的秘密还不是很清楚。No sabemos muy bien cuál es el secreto de su capacidad. 不过可以确定的是什么？Pero podemos estar seguros de algo. 就是这鸽子的导航系统不是一项，是用很多项组成的。Y es que esta capacidad de orientación está conformada por muchas cosas. 经过很多科学家不断的试验哦。Y muchos científicos han hecho experimentos. 终于有了初步的结论了。Y obtuvieron unas primeras conclusiones. 为什么鸽子能够那么精准地回到自己的鸽舍呢？ ¿Por qué la paloma puede regresar a su nido sin perderse? 至少有三个基本要素。Hay tres razones básicas. 第一个。La primera. 就是规律的太阳运动。规律的太阳。Es por la actividad regular del sol.第二个 Segundo, 是不变的地球磁场 el campo magnético inmutable que tiene la Tierra 第三个 y tercero, 才是鸽舍200码以内的熟悉环境 es, 就是鸽子它的鸽舍 300码 es el área de reconocimiento de una paloma que es de 300 millas那这三个缺一个也不可以啊。Ninguna de estas tres condiciones pueden faltar. 这个是鸽子的很大的特质哦。Y esta es una gran característica de la paloma. 今天用在信仰上其实也一样。Lo podemos aplicar a nuestra creencia. 我们说信仰最后的目的就是要回天家嘛。Sabemos que nuestro objetivo final es regresar al cielo. 那才是我们真正而且永远的住处。Porque ese es nuestro hogar eterno. 就是将来的天国。Es el reino celestial. 因此，今天我们信徒虽然活在这个世界上， Por lo tanto, aunque vivimos en este mundo, 其实从属灵的角度来看，人生就是在走天国路哦。Desde el punto de vista espiritual, estamos andando en el camino hacia el cielo. 我们称为天路历程啊。Es el camino hacia el cielo. 今天我们怎么样才能够掌握住正确的方向？¿Y cómo podemos apoderarnos de la dirección correcta? ¿Cómo podemos regresar a este hogar celestial con exactitud? Debemos aprender de la paloma. Y es lo que estudiaremos hoy. Primero,Hablamos de la actividad regular del sol. 这科学家发现鸽子是随太阳的方位来确定自己鸽舍的方向的。Según los científicos, la paloma determina su dirección y su lugar según la posición del sol. 有科学家曾经用食碗做实验，用了吃东西的碗做实验。Utilizaron una vez un recipiente de comida en un experimento. 他发现这个鸽子会朝固定的方向到那里去吃东西哦。Y descubrieron que las palomas siempre toman un mismo camino para llegar a este recipiente. 那是不是习惯性呢？ Es costumbre de tomar el mismo camino. 不是。No. 因为你把那个鸽子把它转动，它还是一样。Porque si 把那鸽子把它就是它的草，它鸽子的草啊，它的房子，鸽子住的地方。Si movemos el nido, la jaula. 你把它一直转它还是一样，它不会变的。Si giramos el lugar donde está la paloma, ella 它方向不会变的。Retoma la dirección original. 那你把那个旁边的环境把它变了，那个周围的景象变了，它也不会变的。
Y si cambiamos toda la escenografía, la ambientación, sigue manteniendo su dirección. Pero los científicos descubrieron que en días nublados, se equivocan en su orientación. Y si utilizan un espejo para reflejar la luz del sol, la paloma camina en dirección opuesta. Por lo tanto, si el día es soleado, entonces las palomas determinan su lugar según el sol. Y nunca se equivocan. Y hoy sucede lo mismo. ¿Qué miramos cuando queremos regresar a nuestra casa celestial? En el Antiguo Testamento, los israelitas anduvieron por el camino del desierto para llegar a la tierra de Canaán. Sabemos que en realidad en un desierto no hay camino. No hay dirección. No se sabe en los puntos cardinales. Porque tampoco había herramientas para hacerlo. ¿Cómo se orientaron? Veamos el libro de Génesis. Génesis capítulo 13. Génesis 13:20. 他们从苏哥起行， 在旷野边的宜坛安宁， 21节。 日间神在云柱中领他们的路， 夜间在火柱中光照他们， 使他们日夜都可以行走， 22节。 日间云柱， 夜间火柱， 总不离开百姓的面前。 第一个， 他们是靠着云柱火柱来走路的。 Ellos se guiaban con la columna de nube y fuego. 我们再看民数记。 Veamos ahora números. 民数记第10章。 Números 10. 33节。 Verso 33. 民数记10章的33节。 Número 10, 33. 以色列人离开神的山往前行了三天的路程，神的约柜在前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。34节，34。约柜往前行的时候，摩西就说：神啊，求你兴起，愿你的仇敌四散，愿恨你的人从你面前逃跑。 第36节，约柜停住的时候，他就说：“神啊，求你回到以色列的千万人中啊！”第二个就是靠着约柜的带领。 Segundo, se orientaban con el arca. 白天是要看云柱。 De día se guiaban con la columna de nube. 晚上是要看火柱。 De noche con la columna del fuego. 要找安歇的地方是要看约柜。 Y para encontrar un lugar donde descansar, miraban dónde estaba el arca. ¿Y hoy en día qué es la columna de nube o de fuego? ¿Qué es el arca? Es Jesús. Es su Espíritu Santo. Veamos el libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías 4. 请看第二节, verso 2. Malaquías 4:2. 4:2节. 4:2. 但向你们敬畏我名的人必有公义的日头出现，其光线有医治之能，你们必出来跳跃，如圈里的肥犊啊。这里说主耶稣其实就是公义的日头。 Acá dice que Jesús es el sol de justicia. 好。 因此，今天我们是要看什么来走我们人生的道路呢？ Por lo tanto, ¿en qué fijamos nuestra mirada para andar en nuestra vida? 这个天路的历程不是按照我们自己的意思可以走的。
Este camino hacia el cielo no se camina con nuestra voluntad. 如果按照自己的意识到做，那走错路啊。 Porque seguramente erraremos. 是要靠着主耶稣的带领。 Sino que necesitamos de la guía de Jesús. 明白主耶稣的旨意。 Tenemos que comprender cuál es su voluntad. 然后借着圣灵。 顺着圣灵，顺服圣灵，这样才有办法走完我们人生的道路了。A través del Espíritu Santo y obedeciendo el Espíritu Santo podremos terminar este recorrido. 我们看看保罗。 Veamos el ejemplo de Pablo. 请看使徒行传20章。 Veamos el libro de Hechos, capítulo 20. 使徒行传20章。 Hechos 20. 24节。 Verso 24. 使徒行传20章的24节。 Hechos 20, verso 24. 20章24节，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音呐。再看21章，Vamos ahora capítulo 21, 第13节 verso 13, 21章的13节 21:13. 保罗说：“你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？” 我为主耶稣的名不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。好，我们看到保罗怎么走完他的一生。 Como Pablo concluyó su vida? 他不是用自己的意思的。 No como él quería. 甚至也不以自己的性命为念的。 Y tampoco cuidando su propia vida. 他只看主耶稣的旨意了。 Sino que se fijaba en qué es lo que quería Jesús. 他只愿主的旨意成全就是了。 Hacía todo según la voluntad de Jesús. 那这样子才有办法走到迦南地的。 Solamente así podremos llegar a la tierra de Canaán. 所以今天我们教会怎么走？ Por lo tanto, ¿qué dirección debe tomar nuestra iglesia? 今天我们每一个人个人的人生怎么走？ ¿Qué dirección debe tomar nuestra propia vida? 不要忘记要看约柜。 No nos olvidemos de mirar dónde está el arca. 更不要忘记要看云柱跟火柱的带领。 Tampoco nos olvidemos de seguir la columna de nube y de fuego. 就好像鸽子它在看太阳那样的。 Así como la paloma seguía según la posición del sol. 按照太阳规律的运动来寻找自己的方向。 Y según el movimiento del sol, busca su dirección. 这样才有办法安然地回到自己的家。 Y así regresa con seguridad a su hogar. 那我们也只有这样才能够安然地回到自己的店家。 Y solamente así nosotros podremos llegar a nuestro hogar celestial. 哦，这是第一个。 Este es lo primero. 第二个。 Segundo. 不变的地球磁场。 El campo magnético de la tierra. 这个鸽子。 有太阳的时候，它看太阳。 Cuando está soleado el día, la paloma se guía por el sol. 可是如果遇到不出太阳，是阴天的时候，这鸽子还是一样回来哦。 Pero si el día está nublado, la paloma encuentra su camino también. 所以很多科学家很疑问，那为什么阴天它也能够找到路啊？ Entonces, ¿cómo se guía, se orienta una paloma en días nublados? 后来发现鸽子另外一个能力就是它。 Así que descubrieron otra capacidad de la paloma y es que puede sentir el campo magnético. Así como las abejas. 有人说，蜜蜂能够对比地球的磁场的强度，弱几千倍一点点的磁性，它都会有感应的。 Las abejas son muy sensibles al campo magnético. 尤其会有方向性的反应。 Y si hay una mínima diferencia o aumento en este campo magnético, influyen en su actividad. 那很多科学家后来发现，鸽子对磁性的察觉力跟蜜蜂是相当的。 Y los científicos descubrieron que esta sensibilidad hacia el campo magnético de las abejas también lo tienen las palomas. Así que esta capacidad les permite a las palomas guiarse en los días nublados y por las noches.
这个纽约州立大学的教授跟学生曾经做一个实验啊。En una universidad de Nueva York, los docentes, los profesores y los estudiantes hicieron un experimento. 他们用一个黑盒子，其实那个是电线的线圈呢、啊，来做实验。Utilizaron una caja negra hecha con cables. 他把这个线圈绑在这个鸽子的头部或者颈部上面。Y lo colocaron en el cuello de una paloma. 那背部给他放了电池。Y sobre la espalda le colocaron pilas. 啊，这个可以，这个电池可以自动开关的，可以控制的。Y esta pila podía ser controlada. 那一通电。那个电线圈就会产生磁场，好像磁铁一样，会有磁场。Cuando activaban esta pila, transmitía electricidad a esta caja que estaba atada en el cuello de la paloma que estaba hecha con cables. 哎，啊，这个磁场故意跟这个鸽子的鸽舍的方向是相反的。Y esta electricidad que mandaban estaba en dirección opuesta al nido de la paloma. 结果这个实验发现一件很有趣的事情。Y descubrieron algo muy curioso en este experimento. 如果是晴天，鸽子是看太阳，所以呢，这个磁场你怎么变，它都不受影响。Es decir, que si ese experimento lo hacían en días soleados, por más que cambiaban la orientación de electricidad, o sea, del campo magnético, no influenciaba en el vuelo de la paloma. 但是如果是阴天看不到太阳的时候呢，哎，这个磁场对鸽子就产生干扰了。Pero en un día nublado, este campo magnético sí afectaba el vuelo de la paloma. 甚至于这个磁场如果跟它的鸽舍是相反方向，这个鸽子飞的方向就相反了。Es más, si está al revés que la posición de su nido, entonces su vuelo es revertido. 可见这个不变的地球的磁场也是鸽子确定方向一个很有力的依据啊。Por lo tanto, es importante la inmutabilidad del campo magnético terrestre. 那今天我们也是一样啊。Ya que le ayuda a orientarse a las palomas. 我们怎么回到天家？Hoy en día, ¿cómo regresamos al reino celestial? 除了要顺从圣灵的带领以外啊， además de seguir la guía del Espíritu Santo, 第二个非常重要的就是神的话，真理。Lo segundo importante es la verdad, la palabra de Dios. 真理永远不会改变的。La verdad nunca cambia. 只有一世啊。Hay un solo sí. 请看哥林多后书。Veamos segundo de Corintios.哥林多后书第一章。Segundo de Corintios, capítulo 1. 请看第十八节。Verso 18. 哥林多后书第一章第十八节。Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 18. 一章十八节。1, 18. 我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有似而又非的。十九节。19. 因为我和希拉并提摩太在你们中间所传神的儿子耶稣基督，总没有似而又非的，在他只有一世。二十节。20. 神的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的，叫神因我们得荣耀啊。这里保罗很肯定的这样说。Acá Pablo dijo con firmeza. 说神的道只有一世。Que la palabra de Dios ha sido solo sí. 就好像耶稣基督也是一样，只有一世。Así como Jesucristo es único también. 绝对不可能有是而又非啊。No existe un sí y un no a la vez. 也不可能似是而非啊，好像对又好像不对。O situaciones confusas.因此圣经里面说神的话是安定在天的。Por lo tanto, en la Biblia dice que la palabra de Dios está establecida en el cielo. 好像那个地球不变的磁场一样啊。Es como algo inmutable, como el campo magnético de la Tierra. 哎，不只是不变，而且永远存在。No es que no cambian, sino que existen eternamente. 因此我们说神的话跟人的话是不一样的。Por lo tanto, la palabra de Dios es distinta que la palabra del hombre. 人的话，人的理论常常会变的。
La palabra del hombre cambia constantemente. 啊, 比如现在我们在看网络的资讯啊。Por ejemplo, si leemos noticias del internet, 啊, 一下子告诉你这个能吃啊。Leemos información de que cierta comida se puede comer. 明天就你就会看到有人说这个又不能吃了。Pero mañana publican otro artículo diciendo que esa comida no se puede comer. 有人说那个资讯是泛滥哦。没有绝对的。Por lo tanto, no hay una información absoluta. 啊，只能做参考。Sino que lo podemos tomar de referencia. 不能完全相信哦。No podemos creer 100%. 那这是人的理论啊。Porque son teorías humanas. 这是人的话。Son palabras humanas. 那神的话就不一样了。Pero la palabra de Dios es distinta. 安定在天，不是在地上，在天的。Está establecida en el cielo, no en la tierra. 而且是永远存在的。No cambian y permanece para siempre. 因此，今天我们用什么来做我们人生道路的标准？ Por lo tanto, ¿cuál será el parámetro de nuestra vida? 今天我们用什么来做我们人生方向的指标？ ¿Cuál será la guía para nuestra dirección? 只有一个。Tenemos una sola guía. 就是神的道。Y es la palabra de Dios. 也就是这一本圣经了。Es decir, la Biblia. 圣经说神的话就是我们脚前的灯啊。Hay un versículo que dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies. 能够照亮我们该走的路啊。Y alumbra nuestro camino. 哦，它好像路上的光一样啊。Como lámpara en el camino. 因此今天如果我们没有真理，我们就失去方向。Por lo tanto, si no tenemos la verdad, no tendremos dirección. 如果我们只看人的理论，那我们更会失去方向。Y si solamente nos fiamos en teorías humanas, seguramente perderemos la dirección. 这个就好像科学家哦，在你的头脑给你绑一个线圈哦，一下子东，一下子西。你根本就搞乱了。Es como que nos lleven de la cuerda. 好，那问题我们怎么能够真的明白真理呢？ ¿Cómo podemos entender la verdad? 也是要靠圣灵啊。Tenemos que hacerlo a través del Espíritu Santo. 圣灵就是真理啊。Y el Espíritu Santo es verdad. 请看约翰一书第五章。Veamos primero de Juan capítulo 5. 约翰一书的第五章。Primero de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7. 请看第七节。Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7. 约翰一书五章第七节。Primero de Juan, 5, 7. 并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理啊。这里使徒约翰说得很清楚，圣灵就是真理。Acá dice que el Espíritu Santo es la verdad. 所以圣灵又叫做真理的圣灵。Así que el Espíritu Santo también se llama Espíritu de verdad. 为什么？ ¿Por qué? 因为只有圣灵才能引导我们进入真理里面。Porque solamente el Espíritu Santo puede guiarnos para entrar en la verdad. 也就是只有圣灵，我们才有办法真的认识真理。Es decir, que solamente con el Espíritu Santo podremos conocer la verdad. 这就叫做赐智慧启示的灵了。Este es el Espíritu Santo, es el Espíritu que da sabiduría y revelación. 啊，能够光照我们的心眼。Que ilumina nuestro ojo interior. 让我们真的看得清楚。Para que veamos con claridad 能够真的明白 y entender a la perfección. 那这样子才有办法确立我们正确的方向。Y así podremos determinar nuestra dirección. 第三个。Tercero. 就割舍两百码内的熟悉环境。Es el área reconocida por la paloma. 我没有错，我们说鸽子的眼睛很亮。Sabemos que las palomas tienen muy buena vista. 但是根据研究，鸽子的眼睛不如老鹰，没有办法看得很远啊。Pero no son tan buenas. La vista no es tan buena como la del águila. 所以一般认为，其实鸽子长途飞行不是在看地标的或者地上的东西不看的。Así que cuando vuelan, no se fijan en señales o objetos de la tierra.
有人做过实验，就是把鸽子全部蒙上，把它关在那里看，然后用车子运啊，它根本不知道是东西南北，沿途转了好几个弯也没有看到任何的东西啊。Hicieron un experimento y tapándole los ojos a las palomas y lo llevaron a un lugar muy lejos. 把它带到很远的地方哦，哎，然后把它放飞，它照样飞回来。Y después lo soltaron y la paloma regresó al lugar donde estaba primeramente. 那就证明鸽子不是用它的眼睛在认路的。Y esto prueba que no reconocen el camino con sus ojos. 好，可是呢？那鸽子怎么能够真的回到它的鸽舍里头呢？ Pero ¿cuál es el otro requisito que debe tener para poder regresar a su nido? 其实也不是都没有用眼睛看呐。No es que no usan sus ojos para nada. 后来科学家发现，鸽子是当它飞回到它的地方200码以内，它开始要认识环境。Sino que cuando ya están en su lugar deben reconocer un área de 200 millas. 怎么证明呢？ ¿Y cómo probaron esto? 有科学家用毛玻璃镜片蒙住鸽子的眼睛了。毛玻璃就是看不见的那个，不是透明的玻璃哦。毛玻璃。哎，毛玻璃就是怎么讲？看不见的玻璃啊。就是不是透明的，木为了。Usaron un vidrio esmerilado para tapar los ojos de la paloma. 那个眼镜一戴上去哦，你大概看不了两英尺。Esta 两英尺的距离你就看不清楚了。Es como un acetato esmerilado que no te permite ver con claridad lo que tenés adelante. 啊，把这个鸽子带到130公里远的地方，然后放。Y lo llevaron esta paloma a una distancia de 130 kilómetros. 啊，结果发现鸽子都正确的回来了。Y descubrieron que pudo regresar sin ninguna dificultad. 因为它不是用眼睛在看。Porque no seguía con su vista. 它是根据太阳，或不根据地球的磁场。Sino que seguía con el sol o con el campo magnético terrestre. 可是问题是，飞回到这个地方以后，它找不到自己的家了。Pero al llegar al lugar donde pertenece, no encontraba específicamente su hogar, su nido. Sino que se paraba en los alrededores de donde estaba su nido. 一般鸽子回来都是很精确的找到自己的鸽舍，还进到自己是哪一间哦。Generalmente las palomas al llegar al lugar donde pertenece encuentra su nido y se queda ahí. 而是这些被蒙着毛玻璃镜片的鸽子呢，全部找不到自己的家。Pero estas palomas que tenían sus ojos tapados con un acetato esmerilado no encontraron su nido. 最后等着这个主人一个一个把它带回家。Y tuvieron que ser llevados por el dueño. 所以一般认为这个鸽舍200码的熟悉环境也是非常重要的，要不然回不来。Así que es importante el reconocimiento del lugar donde pertenecen. 这个是什么呢？ ¿Qué significa esto? 对我们来说，我们要回到天家，最近的距离就是我们的教会。Es decir, que para regresar al reino celestial, lo que tenemos que reconocer sí o sí es nuestra iglesia. 那所谓熟悉环境就是要认识真教会。Es conocer la verdadera iglesia de Jesús. 啊，天天让鸽子在屋顶上盘旋，其实就认识200码以内的环境哦。Hacer que las palomas vuelen siempre alrededor de su nido es para que reconozcan todo el ambiente de alrededor. 啊，能够看得非常清楚。Ver con claridad. 而且辨别到底什么地方不一样，什么地方是一样的。Distinguir las diferencias que hay en este lugar. 这样，当它飞回来的时候，才能够非常迅速、精准地找到地方。Así cuando quiere regresar encontrará sin ninguna dificultad su nido. 那今天教会就是神的家。La iglesia es la casa de Dios. 我们看提摩太前书第三章。Veamos primero Timoteo capítulo 3. 提摩太前书的第三章。Primero Timoteo capítulo 3. 15节。Verso 15.
提摩太前书三章十五节。Primera de Timoteo 3:15. 三章十五节。3:15. 倘若我单年日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这个家就是永生神的教会，真理的柱石和根基啦。神在人间的天家就是教会。La casa del Dios viviente en esta tierra es la iglesia. 因为教会是由神那里从天而降的耶路撒冷啊。La iglesia es la Jerusalén que descendió del cielo. 将来要装饰整齐，再被提升天的。Que en un futuro será nuevamente llevada al cielo. 所以教会可以说是天家在人间的落实。Por lo tanto, la iglesia es la manifestación de la casa celestial. 因此我们今天不仅是教会，是主的身体啊。Y no solamente la iglesia es la casa de Dios, sino que es el cuerpo de Cristo. 也就是说，我们不只是指教会有主耶稣的生命。Es decir, que en esta casa hay vida de Dios. 教会里面更有真理啊。Y también hay verdad. 是真理的柱石和根基啦。Es columna y baluarte de la verdad. 这是教会里面的内涵。Esta es la esencia de nuestra iglesia. 因此明白真理不是只有单单靠圣灵。Por lo tanto, para entender la verdad, no solamente tenemos que necesitar el Espíritu Santo. 也要借着教会啊。Sino que tenemos que hacerlo por medio de la iglesia. 因此我们要好好的认识真教会。Así que tenemos que conocer bien cuál es la iglesia verdadera. 我们看以弗所书第三章。Veamos Efesios capítulo 3.以弗所书的第三章 Efesios 3第九节 Verso 9以弗所书第三章的第九节 Efesios 3:9三章九节 3:9又使众人都明白这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的第十节 10 为要借着教会使天上执政的掌权的现在得知神百般的奥秘神的救赎其实就是一种奥秘呢。La salvación de Dios es un misterio. 今天神借着圣灵在地上建立教会。Dios a través del Espíritu Santo estableció la iglesia en la tierra. 其中有一个非常重要的目的，就是要传讲基督的奥秘呀。Y un objetivo muy importante de la iglesia es transmitir los misterios de Dios. 要指明得救的真理啊。Y enseñar sobre la salvación. 同时要指明灵修的要道。Y también sobre el cultivo espiritual. 这是今天我们教会里面非常重要的内涵。Esto es lo más importante, el contenido más importante de nuestra iglesia. 所以我们要常常就近教会。Por eso debemos acercarnos con frecuencia a la iglesia. 到教会来参加聚会。Participar de las reuniones. 要常常听道。Escuchar los sermones. 常常查经。A estudiar, hacer análisis bíblico. 对我们教会所传的这些得救真道、灵修要道，认识的清清楚楚。Y conocer en profundidad las verdades sobre la salvación. 而且能够很明确的辨别跟其他的教会什么样一样，什么样是不一样的。Y poder distinguir cuáles son las diferencias o similitudes que tenemos con otras denominaciones. 这样才能够让我们更迅速、更精准地回到自己的家。Así podremos regresar a nuestro hogar con más exactitud y velocidad. 可见圣灵真的像鸽子一样。El Espíritu Santo es como la paloma. 他的目的就是要带我们回天家。Su objetivo es llevarnos a la casa celestial. 那他有一个非常重要的特质，就是他真的有导航的能力啊。Y su mayor característica es que realmente puede guiarnos. 借着圣灵的带领。A través del Espíritu Santo. 借着真理的指导。A través de la verdad de Dios. 借着教会的认识。Y a través de conocer la iglesia, 让我们这个人生的道路不至于偏差。Nuestra vida no se desviará. 最后我们来看约翰福音十三章。Por último, veamos Juan capítulo 13. 最后请看约翰福音十三章。Juan capítulo 13. 三十六节。Verso 36. 约翰福音十三章三十六节。Juan 13:36.
36节到38节。36 a 38. 约翰福音13章的36节。Juan capítulo 13, versículo 36. 西门彼得问耶稣说，主往哪里去呢？耶稣回答说，我所去的地方你现在不能跟我去，后来却要跟我去。37节。37. 彼得说，主啊，我为什么现在不能跟你去呢？我愿意为你舍命。38节。38. 耶稣说，你愿意为我舍命吗？我实实在在的告诉你，鸡叫以前你要三次不认我。是的，回天家之路的确没有人走过又回来。Ninguno ha ido a la casa celestial y regresado。就好像鸽子常常被带到很陌生的地方，从来没有去过的地方，它要飞回来一样。Así como una paloma es llevada a un lugar desconocido y tiene que regresar。这非常不简单。Es algo muy difícil de lograr. 所以这一条路对属肉体的人来说真的是相当的陌生。Por lo tanto, este camino para nosotros, que somos hombres carnales, es muy difícil. 就好像当时还没有受圣灵之前的彼得那样。Como Pedro, que todavía no había recibido el Espíritu Santo. 根本弄不清楚方向的。No tenían claro la dirección. 也根本不晓得主耶稣在讲什么。No entendía qué es lo que Jesús decía. 难怪主耶稣说，现在你不能跟我去了。Por eso Jesús le dijo, ahora no puedes seguirme. 可是今天我们呢？ Y hoy en día nosotros. 我们不是当年的彼得哦。No somos ya el Pedro de aquel entonces. 我们都受洗了。Sino que ya somos bautizados. 我们都受圣灵了。Recibimos el Espíritu Santo. 我们已经进入真教会里面了。Y ya estamos dentro de la verdadera iglesia. 但是问题是，我们有弄清楚方向吗？ Pero tenemos nuestra dirección correcta. 所以求主帮助我们了。Le pedimos a Dios que nos ayude. 但愿我们能够靠着圣灵y que a través de la guía del Espíritu Santo 能够靠着真理的指导 y de la verdad能够借着教会对教会的认识 y a través del conocimiento que tenemos sobre la iglesia 让我们都像鸽子一样 podamos ser todos como palomas 能够具有导航的智能 poder tener esta capacidad de orientarnos 能够确定我们人生的方向 y asegurar la dirección de nuestra vida 不管在什么环境也 no importa en qué ambiente estemos 顺境好像晴天一样 ya sea soleado逆境好像阴天o si estamos en problemas como un día nublado 受患难逼迫好像是在夜间 o si estamos en tribulaciones como si estuviésemos en tinieblas 不管是什么样的环境底下我们都能够持守既定的方向不变 no importa cuál sea la situación podemos mantener nuestra dirección 很精准的回到天家 y regresar al cielo al reino celestial con exactitud 唱诗 cantemos 25首 himno 25 唱诗25首 cantemos himno 25Bye.
全南宫亦有战场，都别见则可羡慕，且别见尽可羡慕，比你甘甜，且比芳芳，下地的米甘甜。最后我们再一起同心来祷告。